¿Pero a dónde vas? ¿Aún no hemos llegado ahí? Estábamos en una retaguardia tranquila, ¿no te acuerdas? Mucho mejor. Con un poco de calma tensa. Y te cuento desde el principio. Venga. ¡Capitán! Con el golpe militar de Franco, Asturias quedó partida. Capitán, me comunican que han roto el frente de Cudillero. Dígales que no disponemos de transporte inmediato, pero que cursaré las órdenes oportunas. Suárez, bueno, es decir, tú vivías en Gijón, que permaneció leal a la República. Los periódicos locales en los que publicabas fueron incautados y puestos al servicio de las autoridades. Y la guerra estalló en sus páginas. ¿Qué? ¿Qué trae el periódico? ¿Dicen algo de nosotros? Parece que vamos bien. O eso dicen. La vida cotidiana siguió asomándose a tus fotos, Suárez. Pero era la que latía en los frentes. Y aquí, en las retaguardias. Bueno, parece que por Luarca van bien las cosas. Incluso en las más tranquilas, donde la guerra se escuchaba aún de lejos y se veía a través de tus fotos. Hola Andrés, ¿qué tal? Traigamos aquí la prensa. Hola compañeros, ¿qué tal las cosas por aquí? Bueno, de momento, como ves, tranquila la cosa. Viendo un poco cómo va la guerra por el periódico, pero... Ya ves, David, ¿por qué estás aquí? ¿Tú eres el de Foto Suárez? Sí, sí, soy yo el que saca las fotos del periódico, sí. Y mira, si os parece... Os saco un retrato ahora y en la siguiente publicación salís en la prensa. ¿Nosotros? Sí, hombre, claro, sois vosotros los héroes de esta lucha. Sí, sí, que nos vean en casa. Sácanosla, sí. Sácanosla. Mira, poneros aquí los tres y os saco la foto. Escucha, ¿no quieres, David, Andrés? Estás a punto de hacer la famosa foto del tonel. Es la que se parece a la que hizo Jim, el socio de Robert Capa en la agencia Magnum. Buena foto, Suárez. ¿Cómo vais? David, no me dirás que no da juego esta retaguardia. Venga, así, muy bien. Pues nada, si no es para este número que viene, será para el siguiente. Pero uno o dos, vamos, salís seguro. Con imágenes así... Bien, pero que salga, ¿eh? Sí, confío. Mantenéis el ánimo de los combatientes. No sé yo si saldrá, ¿eh? No me fío yo de esta gente. Pero bueno, ya verás cómo salgamos. Qué ilusión os va a hacer en casa. En casa, en toda España. Bueno, con imágenes y con las crónicas que relatan lo bien que va aquí o allá el frente. El frente. Esa línea que se mueve con fuego, con sangre y también con noticias. Oviedo sigue siendo bombardeado. ¿Por dónde íbamos? Cada día con más eficacia por nuestra artillería. Ah, sí. Estábamos en la retaguardia, tranquila. La ciudad ha quedado totalmente incomunicada. Seguimos. El próximo... Pues tú me mando el capitán. Sí. ¿Que ya vienen? Vale, ya lo comunico. Muy bien. El capitán, la prensa llegó. Que esperen, hay que acabar el informe. Vaya humo. A la orden. Por cierto, teniente, hay que ser cuidadoso con lo que decimos. La prensa escribirá lo que queramos que escriban. Esto será cuestión de días. ¿De días? ¿De semanas? ¿De meses? Esto no está nada fácil. Hay que ser realistas. Con oficiales como tú, no lo tomamos en un año. Teniente, tenga cuidado con lo que dice. Tecle. Pues no era tan tranquila esta retaguardia. Pero al menos aquí solo disparan palabras. Así que sin miedo, David. Y prepárate. Pronto el capitán estará listo para la entrevista. Buenas tardes, capitán. Siéntese. Gracias, capitán. Vamos con las preguntas. Y al final, ¿cuándo tendremos noticias de que cayó Oviedo? Uf, ayer tuvimos una pequeña escaramuza, pero no pasó a más. ¿Y al final los refuerzos contaremos con algunos? Esa es buena. Esperemos que sí. Lo que necesitamos es dinamita. Teniente, esa boca. Vaya con el teniente. Pregúntale por las bajas. ¿Tenemos muchas bajas? Que no te preocupen las bajas. Eso no lo tenéis que saber los periodistas. ¿Cómo que no? Pero, por supuesto que muchos menos que ellos. Capitán, ¿y de armas? ¿Tenemos suficientes armas? ¿Suficientes? Siempre cuentan lo mismo. Suficientes. Pierdes el tiempo. Si quieres una buena historia, búscala ahí fuera.
Lo que tenemos es la moral muy alta. Y la moral es el principio de la victoria. ¿Qué tal está el frente por aquí? Pero, vicario, ¿qué haces tú aquí? ¿Te estás haciendo pasar por Jim, el colega de Robert Capa? Hola, ¿podemos ver qué estáis preparando? Sí, claro. Vaya bien alimentados que están los soldados aquí. Pero si no sabemos si coincidió con Suárez cuando retrató la guerra en Asturias. Mejor será que no te vea, David. Aunque no estáis pasando precisamente desapercibidos. ¿Y esos pantalones? Yo no veo a la mi Carmina con esos pantalones. Estoy viendo la capital. Con lo guapa que está, con los pololos y la saya. Mucho tafilete, me parece a mí. No sé, yo no la veo ya hasta cegar conmigo. No. Esto no acaba bien. Y ahí viene David. A ver si cuela lo de Chim. ¿Y estos quién son? Son periodistas de fuera. Acaban de llegar. Hola, no os había visto por aquí. Venimos de Madrid. Estamos recorriendo el Frente Norte. ¿Y con qué agencia trabajáis? Somos de la agencia Keystone. ¡Qué casualidad! Yo también trabajo con ellos. ¿Nos conocemos? ¿Qué nos vamos a conocer si venimos de Madrid? ¿Pero qué haces tú aquí? La guerra es mía. Tu papel empieza en el 39. Sí, en el 39. En la cárcel. 20 años y un día. Yo también necesito mi minuto de gloria. ¿Qué cara más dura tienes? Vienes aquí a pisarme el papel. Encima, yo no filmaba película. Eso no lo sabes aún. Vicario, al menos podías haber puesto acento polaco. Lo siento, David. Esa no era la historia que te tenía preparada. Es esta. Hola, Constantino. ¿Me permites una observación? ¿Mm? Me está sorprendiendo un poco porque te veo parado. Yo siempre te imaginé más moviéndote sin parar, de un lado a otro, saltando como una ardilla todos los obstáculos, subiéndote a donde hiciera falta para conseguir los mejores ángulos para tus fotos. ¿Sí? ¿Quién es usted? ¿Cómo lo sabe? Bueno, yo soy una persona que he dedicado mucho tiempo a ver y a estudiar tus fotografías. Hazle caso, David. Si te parece, nos vemos mañana en Gijón, a las 10, ¿vale? en el Colegio de la Inmaculada. ¿En un colegio? ¿Un colegio para qué? En un colegio ahora, pero en el verano de 1936 era el cuartel del regimiento de Simancas. ¿Mm? El regimiento que se unió a la sublevación. Eso no es de este episodio, David. Hoy no tienes que preocuparte. Pero que sepas que mañana te espera la guerra, de verdad. Mañana dispararás tu cámara en el frente, casi sin salir de casa, como le sucedió a Suárez. Ahí precisamente te cubriste de gloria. Claro, ese es el trabajo de los periodistas. Bueno, pues muchas gracias por el consejo. Lo voy a tener en cuenta. Entonces, ¿nos vemos mañana? Nos vemos mañana. Pues hasta mañana. Hasta mañana. A ver, ponte ahí, saca un poco más de pecho y enséñame ese fusil. A ver, ahí, quédate. No, vuelve a ponerla recta. Ahí está. Ahí está. Ahora mira, levántate, que te voy a sacar una... Quédate así. Ponte pa' aquí. Sí, espera, no me gusta aquí esto. A ver ahora. Coge el fusil así con el hermano. ¿Qué? ¿Salimos en el periódico? No sé. Nah, ya decía yo que este que no... Ah, sí, mira, salimos aquí. A ver qué pon. Una guardia cobijada bajo un tonel atenta a su cometido. A su cometido, ahí está. Foto Suárez.